Rides that go 95 miles
cinco millas por hora. Rides that go upside down. Otros que van al revés, patas arriba. And people go there to feel a rush. Y las personas van ahí para sentir esa sensación. They go there to feel their adrenaline get pumping through their body. Para sentirle que su adrenalina es bombeada en su cuerpo. One of the top rides that does this. Uno de los juegos más altos que hace esto. Is the Top Thrill Dragster. Es el Top Thrill Thruster. And my sister Aubrey went on it for the first time yesterday. Y mi hermana y todos fuimos a, ayer por primera vez. I believe Brother Klein's first time on it was yesterday. Yo creo que fue la primera vez para el hermano Klein ayer. Sister Stephanie's first time was yesterday. Y para la hermana Stephanie también fue la primera vez. I did not go on the ride. Yo no me subí a eso. Because Brother Sam was trying to pull me in line. Porque el hermano Sam estaba tratando de jalarme. And I told him I couldn't go because I had to preach today. Y yo dije que no podía ir porque tenía que predicar. I want to get up there and die. Yo no quería subir ahí y morir. But I watched, I sat there and watched all these people. Pero me senté ahí y observé a todas las personas. Get into line for this dragster. Que se metían a esa línea para ese juego. And they wait an hour and an hour and a half. Y esperaban una hora y media. To sit in this car. Para sentarse en este carro. And just filled with anticipation. Y sentir con anticipación. Waiting for this car to shoot them out from 0 to 4 seconds. Para esperar de que este carro lo dispare de 0 a 4 segundos. In less than 4 seconds they reach 120 miles an hour. En menos de 4 segundos alcanza 120 millas por hora. And I watch people. Y yo observé personas. As they are shaking. Mientras temblaban. Scared out of their minds. Asustados hasta la mente. Sister Stephanie's face turned so white. La hermana Stephanie se puso tan blanca. And her legs were shaking. Y sus piernas temblaban. And all she kept saying was, "Oh Jesus." Y lo único que podía decir era, "Oh Jesus." Jesús. Oh my God. Oh Dios. Oh my God. And my wife is sitting next to her. Y mi esposa está sentada a la parte. And my wife is cracking up laughing. Y mi esposa está muriéndose de risa. Losing her mind at how funny Sister Stephanie is acting. Dejando su mente volar, qué tan chistosa se ve. And everybody else can see they pulled them out onto this track. Luego lo sacaron para este lado. And then they sit there and they wait. Y se sentaron ahí e esperaron. And it's like being on a real dragster. There's lights that go from red to green. Y es como verdaderamente estar en una carrera de carros. And when it hits green, you know it's time to get a move on. Y cuando se pone verde, sabes que tienes que ir. And I sit there and I move from where I was sitting. Y yo me moví de donde estaba sentado. And I got to the spot where they are waiting to take off. Y llegué al punto donde estaban listos para salir. I looked at Brother Klein as his face turned white, getting ready to get up on that track. Yo miré al otro hermano Klein ponerse blanca antes de subirse. Even Brother Nathaniel, who's been on it already. Hasta el hermano and Brother Sam. El hermano Sam. They're holding their heart. Todos estaban sosteniendo su corazón. And you can still see the nervousness that they feel. Y podían ver los nervios que podían ver. As they're waiting in anticipation for this ride just to go. Solo esperando la anticipación de ese ride. And I think it's so much more entertaining. Y creo que es mucho más entretenido. To stand outside of the track. Mantenerse fuera de esa carrera. Watch their faces. Y mirar sus rostros. As the light turns green. Mientras la luz se pone verde. And their hair gets sucked so far back. Y su pelo es jalado para atrás. And their skin gets sucked back like this. Y su rostro es estirado para atrás. And they start screaming. Y empiezan a gritar. And I heard people when they got off of the ride. Y yo escuché personas cuando se bajaron del ride. They couldn't swallow because of all the wind getting into their mouth. Diciendo que no podían ni tragar por el viento que les entraba en la boca. And their voice was going to be sore from screaming so much. Y su voz era cortada de gritar tanto. And you see them take off down this track. Pero miras que salen en esas líneas. And they do a 90 degree climb. Y suben 90 grados. 400 and some odd feet in the air. 400 y algo de pies hacia arriba. And then they round the top. Luego se van para abajo. Straight down with a twist. Y vienen de regreso para abajo. And then it's over. Luego se terminó. 17 seconds. 17 segundos. But people wait in line an hour. Pero las personas esperan en la fila una a dos horas. One year we waited was 2.5 hours. Un año fuimos y eran dos horas y media. And it may have been even longer. Y tal vez más. For the 17 second ride. Para este viaje de 17 segundos. A ride that gives them such an adrenaline rush. Un viaje que les da una adrenalina así bien rápido. When my wife gets off of this ride. Cuando mi esposa se baja de ese ride. She is shaking. Ella tiembla. And she's bouncing. Y está rebotando. It gets so bad that we
were in line for the Millennium Force. Estaba tan malo de que estábamos en la línea para el Millennium, which is another big ride. Juego grande. And she looked like she was about to fall asleep. Y parecía de que ella se iba a dormir. I said, "What in the world happened to you?" Y yo le pregunté que qué es lo que le había pasado. She said, "I'm losing the adrenaline rush. It's not there anymore." Dice, estoy perdiendo esa sensación de adrenalina. Ya no está. And then she was okay when she got on the next ride. Ella se sintió bien cuando estaba montando. But it gives you such a rush. Pero te da tal sensación. And people get off of that ride and they're saying how awesome it is. Y estas personas se bajan de ahí y dicen que tan maravilloso es. Brother Nick, you're such a chicken. Hermano Nick, usted es una gallina. Yeah, I am a chicken. I don't like that thing. I'll do every other ride in that park but that one ride. Yo cualquier otro juego excepto ese. But people drive hours. Pero las personas manejan horas. And wait in line for hours. Esperan en la línea por horas. And they pay $50 for a ticket. Y pagan $50 por un ticket. Just for a 17-second ride. Por 17 segundos que toma el viaje. And that 17-second ride. En esos 17 segundos. Makes everything worth it to them. Vale la pena el pagarlo. There, it's worth the price of admission. Vale la pena el pago de entrada. It's worth the wait in the line. Vale la pena el tiempo de espera. It's worth the long drive. Es, vale la pena el manejar. It's worth fighting the traffic. Vale la pena pelear con el to traffic. Feel something that lasts for 17 seconds. Para sentir algo que tarda 17 segundos. We have got to get to a point. Nosotros tenemos que llegar a tal punto. Where we feel what the apostles felt on the day of Pentecost. Donde sentimos lo que los apóstoles sintieron el día de Pentecostés. They waited in an upper room. Donde esperaron en el cuarto día. For 40 days and 40 nights. 40 días y 40 noches. They tarried in that upper room. Ellos clamaron allá arriba. Waiting for the promise to come to them. A que esa promesa viniera. And the Bible says that when that day was fully come. Y la Biblia dice cuando llegó ese día. That they heard a sound that came from heaven. Ellos escucharon un ruido como un estruendo del cielo. And it was like a rushing mighty wind. Y era como un viento recio. And it filled the house where they were sitting. El cual llenó la casa donde estaban. And everybody that was in that house. Y todo aquel que estaba dentro de esa casa. Told them about the prophet Joel. Y le dijo del profeta Joel. And he said,
Es tiempo de experimentar la sensación. Yo quiero que usted piense. I can remember the first time I rode a Millennium Force. No puedo recordar cuando fue la primera vez que me monté a esa fuerza. My wife Lydia, she can tell you that I was scared out of my mind. Mi esposa puede decirle que estaba asustado todo. I don't know if I spoke in tongues in that ride, if not, I surely meant to. Yo no sé si hablé en lenguas ahí en ese viaje, pero creo que debería haberlo hecho. I've been on rides, but I got so scared I spoke in tongues. Yo me he subido a algunos de estos juegos en los cuales yo he hablado. My wife can verify that. Mi esposa puede verificar. So scared. Tan asustado. But I got knocked off of that Millennium Force. Pero me bajé de esa fuerza del milenio. Man, that's the coolest ride ever. Déjenme decirles, es el juego más calidad. It was worth the wait. Valió la pena el esperar. Sometimes when it comes with us getting the Holy Ghost. Algunas veces cuando viene acerca de nosotros recibir el Espíritu Santo. We pray for the Holy Ghost for a few minutes. Nosotros oramos por el Espíritu Santo unos pocos minutos. We don't experience it. Y no lo experimentamos. Then we pack up our bags and go home. Envolvemos nuestros paquetes y nos vamos a casa. Maybe I'll get it next time. Y decimos tal vez la próxima vez. You come back to church the next week. Regresamos a la iglesia la siguiente semana. Give it a few more minutes. Damos unos minutos más. Then I didn't get the Holy Ghost. Y decimos no recibí el Espíritu. Maybe I'll get it next time. Tal vez la próxima vez. And you go through this cycle. Y pasas por este ciclo. But not wanting to wait. Que no quieres esperar. Not wanting to put in the time. No quieres poner el esfuerzo. Brother Spike spoke about it this morning. El hermano Spike habló acerca de esto. About spending time in prayer. Acerca de gastar tiempo. Going above and beyond the call of duty. Y más allá del llamado. We need to let everybody experience the Holy Ghost. Nosotros necesitamos dejar que todos experimenten el Espíritu. When the altar call is given. Cuando el llamado de altar se da. We come up to the front of the church. Sometimes, pero algunas veces, if you do something too much, si haces algo muchas veces, it loses its effect. Esto pierde su efecto. If I rode those rides over and over again, si yo me montara esos juegos una y otra vez, eventually I wouldn't get that same thrill. Evidentemente no voy a sentir la misma sensación. It wouldn't be the same to me. No sería lo mismo para mí. When I ride some of those rides, cuando yo me monto alguno de esos juegos, I don't get as scared as I used to. Yo no me asusto tanto como lo hice la primera vez. I don't get as excited as I used to. No me siento tan emocionado como antes. Why does Cedar Point keep coming out with new rides? ¿Por qué Cedar Point sale con nuevos juegos? Because when the Gemini was the biggest ride, porque cuando el Gemini era el juego más grande, it gets boring pretty quick. Esto se aburre rápido. We take advantage of things. Nosotros nos tomamos ventaja de las cosas. Doesn't give us the same rush that it used to. Esto ya no da la misma sensación que antes. Here's one thing about the Holy Ghost. Aquí está una cosa acerca del Espíritu. The Bible says that His blessings are new every morning. La Biblia dice de que sus bendiciones son nuevas todos los días. His blessings are new every morning. Son renovadas diariamente. So this is something that we can't really take for granted. Esto es algo que no tenemos que tomar por ligero. This is something that isn't just ordinary. Esto no es algo ordinario. That we get used to because I've been filled with the Holy Ghost for 18 years. En el cual nosotros nos acostumbramos porque lo hemos tenido por 18 años. But the thing about God is, la cosa acerca de Dios, when I wake up tomorrow morning, que mañana temprano cuando there's a new blessing waiting for me. Hay una bendición nueva para mí. When I wake up Tuesday morning, cuando despierte el martes, there's a new blessing waiting for me. Hay una bendición más esperando.
experience. It's time to experience. Es tiempo de experimentar esa sensación. If you are not filled with the Holy Ghost, si no eres lleno del Espíritu Santo, today is the day you need to receive the Holy Ghost. Hoy es el día de nuevo, debes de recibirlo. If you are not filled with the Holy Ghost, si no eres lleno del Espíritu Santo, today is the day. Hoy es el día. You need to receive the Holy Ghost. Donde tú deberías recibirlo. We don't need to let another day go by. No necesitamos dejar pasar un día. That you don't experience the rush. Si que tú experimentes esa sensación. Of what it's like to have your sins washed away in baptism. Lo que es el tener tus pecados lavados en el bautismo. Not another day has to go by. Ni un día más no debería de pasar. That you don't know what it feels like. Sin saber lo que se siente. To have God come into your life. Tener a Dios venga a tu vida. If you speak in another tongue. Y hablas en otra lengua. As the Spirit of God gives the utterance. Cuando el Espíritu de Dios te da que hables. But what helps? Lo que ayuda. Is that those that have experienced it. Es si aquellos que tienen la experiencia ya. Are excited about it. Están emocionados. Yes. Right. When you talk about some of these rides. Cuando tú hablas de estos juegos. Can you get with somebody that's never rode it? Y te juntas con alguien que no se ha montado en ellos. All you talk about is how good it is. Tú solo hablas de lo bueno que es. How exciting it is. Qué tan emocionante. How you don't have to be scared. Como no tienes por qué tener miedo. But it's going to be over soon. Sino que eso va a terminarse pronto. And you're going to realize it. Y te vas a dar cuenta. This is the coolest feeling. De que es el sentimiento más calidad. We need to be excited about the Holy Ghost. Nosotros debemos estar emocionados del Espíritu Santo. We need to be excited about the gospel message. Del Evangelio. We need to be telling people. Necesitamos decirle a la gente. Your life will not be the same. Que tu vida no va a ser la misma. Until you've been baptized in Jesus' name. Hasta que sea bautizado en el nombre de Jesús. And you've received the gift of the Holy Ghost. Y haya recibido el don del Espíritu Santo. When the people on the day of Pentecost heard that noise. Peter, in layman's terms, Pedro, dijo eso en unos términos cortos. We've experienced something. Hemos experimentado algo. That you need to experience. Que tú necesitas experimentar. And when Peter told them. Cuando Pedro les dijo ahí. They said, "Men and brethren, what shall we do?" Y ellos dijeron, hermanos, ¿y qué debemos de hacer? And Peter told them. Pedro les dijo. He said, "Repent." Arrepentíos. And be baptized. Y bautícese. Every one of you in the name of Jesus Christ. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. For the remission of your sins. Para perdón de los pecados. And you shall receive the gift. Y recibiréis el don. Holy Ghost. Del Espíritu Santo. And he told them the promise was for everybody. Y les dijo que la promesa era para todos. He said, if you want to experience what we've experienced. Si quieres experimentar lo que hemos experimentado. You've got to repent of your sins. Tienes que arrepentirte de tus pecados. You must be baptized in Jesus' name. Debes ser bautizado en el nombre de Jesús. And you must receive the gift. Y debe de recibir el don del Espíritu Santo. It's time for us to feel the rush. Es tiempo que sintamos la sensación. It was the last time that we were in a service. Cuando fue la última vez que estuvimos en un servicio. And we felt the rush of the Holy Ghost. Y sentimos ese recio viento del Espíritu Santo. When was the last time? Cuando fue la última vez. That we've seen somebody experience the rush of receiving the Holy Ghost. Que alguien experimentó ese torbellino del Espíritu Santo. This is the best thing that's ever happened. The day that I was baptized, el día que yo fui bautizado, felt like a brand new person. Me sentí como una persona nueva. The day that I received the Holy Ghost, el día que recibí el Espíritu Santo, the best day that ever happened to me in my life. Es el mejor día de toda mi vida. I can't really fully describe what it felt like. No puedo describir lo que se sintió. But all I know is I want to feel it every day. Lo único que sé es que quiero sentir todo. I don't want to take it for granted. Y no quiero tomarlo ni quiero. Let's all stand together. Pongámonos todos de pie. I want everybody to win. Quiero que todos los que tengan Give it up.